Se completó modernización del Hércules de la Fuerza Aérea. FAEA, la empresa estatal instalada en Córdoba, trabajará ahora en otras tres unidades. La fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, FAEA, completó antes de lo previsto la modernización y digitalización integral de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. El trabajo, según fuentes oficiales, implicó la intervención directa e indirecta de 150 técnicos e ingenieros de la fábrica, que en la última etapa del kirchnerismo administró la cámpora, conducción contra la que hay denuncias penales. La tarea sobre el Hércules le permitirá desarrollar tareas de carga, transporte y abastecimiento bajo condiciones extremas y acordes a los estándares globales de la actividad. Los protocolos del programa requieren de una serie de vuelos de verificación funcional. El primero lo hicieron ayer pilotos de la Fuerza Aérea, que permiten generar los reportes de evaluación de las tareas realizadas y el registro de novedades. Hércules Felipa, presidente de la empresa, recordó que cuando asumieron en abril afrontaron un gran desafío que incluía lograr en tiempo y forma la entrega prevista del avión. Es un orgullo y un hito haber realizado este proceso en forma satisfactoria, ya que ratifica el potencial de FAEA y la alta calificación de nuestros equipos técnicos, agregó. A su entender, el trabajo posiciona a la fábrica en el mercado aeronáutico internacional y la ubica en la mira de potenciales clientes que necesiten realizar tareas de mantenimiento de aviones de gran porte. Esta es la segunda unidad de Hércules C-130 TC-61, construido por Lockheed Martin, que se actualiza. La primera fue modernizada en los Estados Unidos y se recibió en abril. Los trabajos demandaron 18 meses porque incluyó la formación de los técnicos argentinos. La Fuerza Aérea cuenta con una flota de 5 de estas aeronaves. Durante los próximos años, FAEA modernizará las tres restantes, extendiendo la vida útil de la flota por los próximos 20 años. Además, como adelantó La Nación, la empresa está cerca de cerrar un acuerdo como proveedora de Airbus, el mayor fabricante de aviones del mundo. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo. Si el video les gustó, no olviden de darle like, compartir y suscribirse. Les agradezco a todos por sus comentarios y mensajes. Nos vemos en la próxima. Saludos. A todos y a cada uno de ustedes, les deseo una feliz Navidad. Y no quería limitarme al habitual feliz año nuevo para unas personas tan importantes como ustedes, así que aprovecho para darles las gracias por cada momento del 2016 que me han hecho sonreír. Felicidades a todos.